Los trabajadores de Escondida están próximos a cumplir un mes en huelga, fecha en la que la empresa podría realizar reemplazos y en la que los funcionarios deberán decidir si van a continuar o no con esta movilización. Mientras, las autoridades han insistido en que los efectos negativos se van a ver en el IMASEC de febrero. Vamos a conversar al respecto. Nos acompaña Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes, Viviana. Hay un momento bien clave en lo que está por venir en estos ya 30 días de movilización, de huelga en Minera Escondida. ¿Qué tan importante es que se pueda retomar la conversación? Porque están en un punto muerto, podríamos decirlo, se sentaron solamente una vez a conversar y hasta ahora no ha habido mayores posibilidades de llegar a un posible acuerdo, sobre todo pensando en el impacto económico que todo esto ha generado. Es fuerte el impacto económico, tanto para la compañía como para los trabajadores, como para el país también y el sector minero. Por lo tanto, no, más que tan importante, es lo más importante que puedan hoy día retomar las conversaciones y llegar a un punto de acuerdo, porque a nadie beneficia. Razones estratégicas a largo plazo puede que hayan prolongado esta huelga por ambas partes, pero la verdad es que el impacto inmediato es muy fuerte. Uh-huh. Y desde esa perspectiva, de todo el impacto de lo que se ha generado, de la caída en el precio del cobre, el tema de la producción, la pregunta que queda dando vuelta es por qué esta petición que se hace de parte de los trabajadores, pensando en todas las pérdidas que esto ha significado de parte de Minera Escondida, no se ha aceptado, porque si uno hace el cálculo, lo que ya se ha perdido supera la petición que ellos estaban haciendo. Sí, si nosotros lo ponemos en cifras, el argumento que tú haces en este minuto, hay pérdida para ambos sectores. Para la empresa, por ejemplo, la diferencia entre el bono que ofrece de término de conflicto y el bono solicitado por los trabajadores, entre 8 y 25 millones por cada trabajador, es muy significativo. Más o menos equivale a 12 días de utilidad de la empresa Escondida proyectada a un dólar de 6.45 y proyectado por el precio medio del cobre de 2.50. Por lo tanto, 12 días de paralización tienen un impacto económico negativo en la utilidad de la compañía equivalente a haber accedido al bono. Por otra parte, el otro número importante es el reajuste solicitado por los trabajadores. La diferencia de reajuste, piden un 7%, implica un impacto de 3 días al año. Al año. El bono es una sola vez, 12 días. Pero si nosotros pensamos que el contrato colectivo puede durar 2, 3, 4 años, no sabemos la duración, son 6 días, 9 días o 12 días que negar el reajuste significa impacto económico por los días de huelga, son 12 días más. Es decir, estamos hablando de 24 días, en el peor de los casos, de 21 o 18 días, dependiendo de la duración del contrato colectivo. Por lo tanto, en términos simples, para que se entienda bien, 18 días de paralización tienen un efecto en la pérdida de utilidad de la compañía equivalente a haber dado los beneficios. De manera que si ya llevamos 28 o 30 días, obviamente la compañía ha perdido más en potencial utilidad a esos parámetros que te señalé recién, que el hecho de haber dado los beneficios. Entonces, y los trabajadores además pierden remuneraciones. Probablemente impacto mayor al beneficio que pudieran estar recibiendo. Entonces, ¿qué explica que este conflicto se haya durado más de la cuenta? En mi opinión, hay aquí luchas, obviamente, de poderes negociadores importantes. Conseguir beneficios de largo plazo, porque la nueva ley establece como piso de las negociaciones futuras los beneficios anteriores. Claro. Entonces ahí la compañía proyecta que el beneficio de no acceder a estas solicitudes va más allá incluso que un año e incluso que la duración de la negociación colectiva, el contrato nuevo, sino que puede afectar durante toda la vida de la compañía muchos años. Y los trabajadores piensan lo mismo también. Una empresa que tiene una muy buena productividad, mayor que otras compañías mineras en Chile, por razones naturales. Las leyes de Escondida, el contenido de cobre en una tonelada extraída es muy superior al de otras minas en el país y efectivamente tienen una mayor productividad. Pero ese es el efecto. El efecto es derechamente negativo ya de haber llegado a acuerdos hace 10 o 12 días, pero hay razones mucho más profundas de largo plazo.
Claro, y ese efecto dice relación precisamente con la caída en el precio del cobre, ya van 6 días seguidos en que está a la baja, y esto, si es que no se llega a un acuerdo, puede seguir en esa misma lógica. Ya hemos hablado ahora también del posible efecto que tenga el IMASEC de febrero también. Bueno, el IMASEC de febrero tuvo un efecto, no sabemos aún, no anunciado las autoridades cuál fue el crecimiento del IMASEC de febrero, pero el impacto sí lo sabemos, el impacto de la huelga escondida, considerando que la producción minera es un 8,1% de influencia en el IMASEC total del país, tenemos que escondida produce más o menos el 21% de la producción minera de Chile, tenemos un impacto de un 1,38% de menor IMASEC por el impacto de la huelga escondida durante febrero. Y en lo que va de marzo ya llevamos algo así como un 0,65% de impacto. O sea, es muy significativo en la cifra global país la paralización en marcha. Y esto también dice relación con la producción y por lo tanto también las exportaciones de cobre en nuestro país también se han visto fuertemente afectados. Pero el ministro de Hacienda, cuando reflexionaba respecto a esta huelga y todo el tiempo y todo lo que ha significado desde el punto de vista también económico, señalaba que esto iba a ser reversible en el tiempo, que no iba a producir un impacto mayor, y además también defendía la postura de que el gobierno no tenía que meterse, obviamente, porque era una situación entre una minera privada y sus trabajadores. ¿Qué le parecen a usted esos puntos? Me parecen atinados, porque primero la compañía va a intentar recuperar parte de la producción perdida con una mayor productividad en los próximos meses hasta el fin de año. Eso es efectivamente así. Además hay otros efectos, ¿eh? En los otros efectos hay efectos positivos de esta huelga. Esta huelga produce, aunque haya bajado el cobre en los últimos 6 días consecutivos respecto a los valores que estaban, produce igual un efecto de disminución de producción importante. Ya llevamos algo así como 102 mil toneladas de cobre de contenido fino menos de producción, que equivale a un porcentaje bastante importante de la producción mundial. Y por lo tanto hay un déficit ya proyectado para el año respecto a la demanda de cobre de 150, 160 mil toneladas al día de hoy. Y a la larga eso puede hacer que suba el precio. Eso hizo que el precio subiera durante bastante tiempo, además de otros fenómenos también desde noviembre del año pasado, que es la reposición de inventarios chinos, que estratégicamente compraron bastante cobre frente a la visión del desorden que había en las relaciones de comercio mundial por el efecto Trump, por el efecto también de las elecciones en algunos países de Europa. En fin, hay una serie de efectos que desordenaban la economía. China repuso stock en forma importante, pero dejó de hacerlo. Entonces tenemos efectos positivos y negativos del precio. Primero, el anuncio de infraestructura fuerte del presidente Trump no tiene aún diseño muy preciso. Eso ha hecho que en los últimos días el precio baje. La Reserva Federal está anunciando para la próxima semana una nueva alza de 0,25 puntos en la tasa de referencia de los bancos. Eso tiene un efecto en alza del dólar y por lo tanto, como los commodities y el cobre se transan en dólares, tiende a disminuir el precio, porque se hace más caro para las monedas locales comprar en dólares el dólar, el cobre. Ocurre también efectos inversos, la huelga de Grasberg, que es una gran minera en Indonesia, y la paralización de la fundición, también tiene un efecto que aumentó el precio, pero está anunciado el 21 de marzo retomar la producción en la fundición. Eso ha hecho que el precio baje un poquito. ¿Qué más le puedo decir? Varios efectos importantes que están produciendo efectos hacia arriba en el precio y hacia abajo. Los efectos hacia abajo son más potentes en estos últimos días. Otro tema que también, más allá de lo meramente económico, de las cifras y los datos, tiene relación con el efecto como señal, sobre todo desde el punto de vista de la reforma laboral. Muchos dicen que precisamente eso es un punto bien interesante de analizar respecto a lo que puede significar como piso o como precedente lo que está ocurriendo con la minera escondida. ¿Por qué puede ser tan significativo? Es significativo porque son efectos demostrativos, ¿eh? Cuando un sindicato logra, por ejemplo, conseguir sus posiciones negociadoras en forma más importante que la empresa, otros sindicatos toman esto como ejemplo y actúan de la misma manera en las negociaciones futuras. Ocurre lo mismo con la empresa, con la otra parte de la negociación. La empresa resiste. Una empresa como escondida puede resistir, tiene espaldas internacionales, tiene importante flujo,
tiene proyectadas utilidades igual durante este año, bastante importantes, hay espalda financiera. Pero estos ejemplos demostrativos son bien relativos. Depende de la fuerza de los sindicatos, depende de la fuerza y las espaldas financieras de cada empresa, y son todas distintas. Codelco dio un ejemplo el año pasado con negociaciones colectivas exitosas, logró conseguir de alguna manera los objetivos de la empresa en beneficio del país para entregar beneficios razonables a sus trabajadores, y eso generó un ejemplo dentro del sector minero. No estamos aún, a pesar del aumento de los precios promedio de este año respecto al anterior, no estamos aún en una bonanza de precios en el cobre importante como para darnos el lujo de soltar los costos. Pero hay otro efecto beneficioso a propósito de los costos. Los costos han bajado significativamente en todas las grandes compañías mineras, en las medianas y en las pequeñas. Por lo tanto, el precio no es el único elemento que impacta en los resultados económicos para los accionistas, para los dueños o para las arcas fiscales, que también aumenta la base imponible del impuesto a la renta y el impuesto específico a la minería, royalty. De manera que hay efectos positivos. Otro efecto positivo, la disminución de oferta de concentrados, que significa la paralización de Grasberg. No puede producir más concentrados porque no pueden, están prohibidos la exportación de concentrados en Indonesia. La disminución de concentrados en Escondida y la disminución de concentrados en Cerro Verde, en Perú, también, que está anunciada, hace que haya más desabastecimiento de las fundiciones en China y en Asia en general. Los precios hoy día de los cargos de tratamiento han bajado 70,7, muy bajos, porque necesitan abastecerse, tienen capacidad ociosa. Y eso obviamente impacta también en el beneficio de las compañías mineras que producen cobre de mina y cobre en concentrado. Okay. Sergio Hernández, vicepresidente de Codelco, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar. Hay varias aristas, hay varios puntos interesantes y también, obviamente, a la espera del desarrollo de esta información, si finalmente se logra o no un acuerdo entre los trabajadores y Minería Escondida. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme.